campos se visten de fiesta. La vida renace en las praderas, en los árboles cubiertos de flores. Es la estación del amor para los animales y las plantas. Ha llegado el momento de los amores apasionados entre el insecto y la flor. Este insecto que abraza a esa flor es una abeja. ¿Qué busca tan afanosamente entre los estambres? Una minúscula gotita de néctar para fabricar su miel. Agotada esa flor, vuela a otra y a otra. Cuando su buche esté repleto, volará de regreso a su casa familiar, a su colmena. Ya está en la puerta. El piquete de guardia la inspecciona con sus antenas. La reconoce y le da paso franco a esta fantástica ciudad con rascacielos colosales y ventanas simétricas, con sus calles, su tráfico y su pueblo aglomerado. La recién llegada baila alegremente ante sus compañeras. Esos movimientos son un lenguaje. La danza del néctar quiere decir que ha encontrado flores cargadas de néctar. La feliz noticia propaga la alegría en la colmena y las obreras encargadas de la recolección salen inmediatamente al trabajo mientras ella deposita su carga. Las obreras registran todas las flores del contorno en busca del preciado tesoro. Pero esta no está libando néctar. Ha encontrado polen maduro y se apresura a hacer su provisión. Se cepilla los granos que la cubren, peina todo su cuerpo y va amasando el polen, almacenándolo en las cestas de sus patas. Cuando están bien repletas, vuela a llevar su carga a la ciudad. Cruza alegremente las calles de su pueblo. Y también ella baila nerviosamente para comunicar a sus hermanas el nuevo hallazgo. Es la danza del polen. ¿Por qué este afán de almacenar néctar y polen en las celdas de la colmena? Porque una colmena es una curiosa comunidad, una inmensa familia. 100.000 abejas, todas hermanas, todas hijas de una madre única. La reina, que vemos aquí rodeada de su corte de honor. Sus hijas la alimentan, la acarician, la cuidan amorosamente. Su función principal es poner en cada celda un huevo. Las obreras preparan la celda y cuando está limpia como una cuna, la reina madre deposita en ella un huevo blanco y alargado, de donde saldrán las abejas de mañana. Así visita con su corte, una por una, todas las celdas libres. Cada uno de estos huevos sale una diminuta larva que es nutrida y cuidada constantemente por las abejas nodrizas hasta alcanzar un tamaño que ocupa totalmente la celdilla. Entonces deja de alimentarse y se transforma en ninfa. Las obreras cierran la celda con una puerta de cera. En 21 días la larva se ha transformado en abeja. Empieza a roer la puerta para escapar de su prisión. Algunas compañeras le ayudan, le dan de comer. Por fin, tras largos esfuerzos, nace a la vida una nueva obrera. En una colmena fuerte, nacen en primavera más de 800 por día. La población aumenta rápidamente.
Los panales están abarrotados, falta espacio y se impone la emigración. Entonces, la reina madre, con la mitad de su pueblo, sale en busca de una nueva patria. Tras un corto vuelo, la reina se posa, y sobre ella todas las abejas del enjambre. De él salen abejas a explorar los alrededores. Cuando por fin encuentran un sitio adecuado, el enjambre errante se instala en él, fundando una nueva colonia. Hay que construir la nueva ciudad, las nuevas calles, los nuevos edificios, con laminillas de cera que segregan de su abdomen. Las abejas albañiles, agarrándose unas a otras, forman como andamios vivientes para construir los panales de la nueva fundación. Un milagroso instinto de la arquitectura preside este trabajo, que forma sus hexágonos con una precisión matemática, sin equivocar un milímetro y sin gastar más que la cera estrictamente necesaria. Así se levanta prodigiosamente perfecta la nueva ciudad independiente. ¿Qué ha sido de la colonia que se quedó huérfana, sin reina? Hay que crear una nueva madre, hay que proclamar una nueva reina. Las abejas seleccionan varios huevos recién puestos que han de ser las jóvenes larvas reales. Les dan un alimento especial, les agrandan la celda y las nodrizas no las abandonan hasta el momento de cerrar la celda real. Ahí dentro, la ninfa se irá transformando hasta alcanzar el total desarrollo de la hembra. De una de esas celdas reales, nacerá la futura madre de la colmena. En los panales de cría, hay también otras celdas de tamaño mayor. Ahí nacen y se desarrollan los machos. Son más robustos que las abejas obreras, pero no tienen el hábito del trabajo. Su función principal es la fecundación de la reina, y reservan todas sus energías para la gran prueba del vuelo nupcial. Una mañana, la joven reina sale de la colmena seguida por su cortejo de machos. El más fuerte, el que llegue a volar más alto, ese la fecundará. Y después del amor, le espera la muerte. Al regreso, cumplida ya su misión, los machos son sacrificados. Solo el trabajo importa. Los cadáveres de los zánganos son arrojados fuera de la colmena. La primera preocupación de la nueva reina es comprobar si durante su ausencia
ha nacido alguna rival en la colmena. Si es así, un duelo a muerte se entabla entre las dos, porque la ley solo admite una reina, la más fuerte. Una de las rivales paga con su vida. Con la nueva reina fecundada, la vida normal renace y la tarea continúa sin cesar, llenando de néctar celda tras celda, panal tras panal. Escuadrones de abejas, haciendo ventiladores con sus alas, mantienen la temperatura adecuada, evaporando el exceso de agua del néctar hasta que la miel está en sazón. Parece un pueblo que milagrosamente lo supiera todo. Lo único que no sabe es que el producto de su trabajo va a ser para nosotros. Millares y millares de abejas para llenar una colmena. Millares y millares de colmenas para llenar una fábrica. Y al final, sobre la mesa y el pan del hombre, esa delicia hecha de néctar, de polen y de cielo, que se llama la miel.